Kicked one in by Hamza. Esto es lo que tienen los peleadores que venden mucho, que se han movido muchas noticias alrededor de Israel Adesanya. Y quería tocar ya el último tema, este creo que va a ser el último tema ya sobre Israel Adesanya, que es lo que dijo Khamzat Chimaev sobre Israel Adesanya. Dijo, o sea, usted está frito, mijo, a usted yo lo mato en el piso, porque si yo le puedo hacer eso que le hizo Robert Whittaker, que lo más probable es que sí lo pueda hacer, porque si Robert Whittaker derriba a Israel Adesanya, lo más probable es que también lo pueda hacer Khamzat Chimaev, yo te voy a ganar. ¡Allahu Akbar! Hay gente, hay especialistas que ya están diciendo Khamzat Chimaev es un problema serio para Israel Adesanya. Es verdad. Pero, es un pero grandísimo. Yo creo que si Israel Adesanya llega a estar en esa posición y el que está atrás, en vez de ser Robert Whittaker, y estoy hablando cuando Robert Whittaker le toma la espalda a Israel Adesanya. De Robert Whittaker. Y le busca la espalda rápido, toca. Pura. Inclusive no, claro. Es verdad que si Khamzat Chimaev llega a estar en la espalda de Israel Adesanya, como mismo estuvo Robert Whittaker, probablemente Khamzat Chimaev lo finaliza. Un estilo de lucha diferente, además. O sea, Khamzat Chimaev en el piso, en lucha, jiu-jitsu y todo lo que tú quieras por ahí para allá, es 20 veces mejor que Robert Whittaker. El problema es que no hemos visto el striking bien de Khamzat Chimaev todavía. Ese es el gran problema aquí, que sí que tiene KO, que sí que tiene pegada, pero hay que verlo, hay que verlo, hay que ver si tú puedes llegar a hacerle el derribo a Israel Adesanya, porque Robert Whittaker se lo hace, pero Robert Whittaker en striking es muy técnico. O sea, Israel Adesanya está preocupado por un montón de cosas. A ver, quiero que se entienda lo que quiero decir aquí. Cuando tú peleas contra un striker, tú tienes que estar preocupado por un montón de cosas. Ese es el problema, por ejemplo, que pasó entre Conor McGregor y Dustin Poirier. Dustin Poirier es muy buen striker y por eso Conor McGregor también se tenía que preocupar. Conor McGregor no solamente estaba preocupado por el derribo, estaba preocupado porque también es buen striker. Y entonces ahí es donde te complica más, porque si tú vas a pelear contra alguien que es muy buen luchador, ¿tú te preparas para la lucha? Como pasó entre Masvidal y Ben Askren, que después voy a estar hablando de eso. Pero en este caso es al revés, o sea, no es tan fácil que tú vayas a derribar a Israel Adesanya así como así, cuando tú tienes que estar completamente preocupado de su striking. No es tan fácil. Y Robert Whittaker lo único que dijo fue, bueno, yo me voy a preparar para derribarlo. Y lo que yo les decía en aquel momento es, quizás Robert Whittaker lo pueda derribar porque tiene que estar preocupado indudablemente Israel Adesanya por un buen striker, porque Robert Whittaker no es cualquier cosa. Robert Whittaker es el tipo más técnico en esta división después de Israel Adesanya. Tiene que estar preocupado y obviamente puede ser que lo agarre desprevenido y lo tumbe y todo eso. Pero más allá de eso, más allá de la especulación de no, si el que está en la espalda, primero tienes que llegar ahí. Y no digo solamente que primero tienes que llegar a la espalda de Israel Adesanya. No, no, digo que primero tienes que pasar el proceso. Que primero tienes que ganarle un top 15, que después tienes que ganarle un top 10. Que después tienes que ganarle un top 5 para después ir a pelear con Israel Adesanya, porque no veo que le vayan a dar una pelea así como si a Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev, recordemos, y yo estoy subido encima del tren de Khamzat Chimaev. A mí ya le he hecho 10.000 videos, saben que estoy enamorado de Khamzat Chimaev con todo y lo feo que es. Saben que estoy enamorado de él. Pero que nadie me venga a decir a mí que Khamzat Chimaev ahora mismo puede ir a pelear por el título en ninguna de las dos divisiones. O sea, esa es mi opinión. Ok, primero tienes que ganarle un top 5 en cualquiera de las dos divisiones. Y en 185 no ha hecho ni eso. Ni a un top 10 le ha ganado en 185, por cierto. O sea, todavía él no está metido en el ranking de la 185. Entonces venir y decir así de una, no, no, yo le gano al campeón. O sea, es todo el tiempo hablando de que yo le voy a ganar, yo le voy a ganar, yo le voy a ganar. ¿Y cuándo va a pelear? Ahora mismo parece que está teniendo problemas con la visa y por eso no puede efectuar esta pelea con Gilbert Burns. Eso es lo que parece por ahora. Pero es que se viene especulando desde hace rato. Y él ganó la última pelea muy fácil. Khamzat Chimaev lo único que tiene, entre comillas, ¿no?, de problema es el corte de peso. Pero si pelea en 185 no tiene que cortar tanto peso. Por eso podía hacer, no sé si lo recuerdan, varias peleas seguidas.
Ustedes recuerdan que peleó una semana, la otra semana y así, porque lo hacía en diferentes divisiones. Y en 170 es donde él sí tiene que cortar peso de verdad, esa es su división. Pero en 185, capaz que corta 10, 15 libras, no más que eso. No tiene que cortar demasiado peso. Es un corte de peso para él bastante sencillo. ¿Por qué no está peleando? Bueno, supuestamente es por el pasaporte y todo esto, que yo imagino que en algún momento la UFC va a tener que arreglar eso. Pero más allá de todo eso, las especulaciones que hay alrededor de él, de que le puede ganar a prácticamente cualquiera, y lo están diciendo gente que sabe, a mí todavía no me cierran. O sea, a mí todavía no me cierran que cualquier especialista venga y diga que Khamzat Chimaev le puede pasar la piedra a Israel Adesanya cuando no lo ha ganado a ningún top todavía. A ver, top en 185 es Hermanson. Es verdad, pero le ganó en lucha. And here we go, a big threat. No en la combinación que llevan las MMA. No es lo mismo estar preocupado por todo. No es lo mismo tener que preocuparte por esta patada, por las leg kicks. No es lo mismo tener que preocuparte por el buen striking. No es lo mismo. Fallas en una y te comes una rodilla. Estoy hablando ya de un intento de derribo y te comes una rodilla. Encantado de la vida. A ver, que para mí Khamzat Chimaev es algo como Khabib o muy parecido a Khabib. Y creo que va a tener esa mezcla de striking suficiente con una lucha extremadamente buena, con un jiu-jitsu, con un juego de sumisión espectacular. Eso es lo que yo creo, pero tengo que verlo. O sea, porque Khabib pasó por la piedra a todo el mundo. Agarró a Poirier y lo molió, agarró a Gaethje y lo molió, y agarró a todo el que le ponían y le pasaba por arriba. Bueno, hay que ponerlo ya con tops. Porque está bueno de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, pero no veo pelea. No veo pelea. Y la UFC tiene que agilizar todo eso. Entonces esto de que no, yo voy y le gano a Israel Adesanya porque llego a esa posición. Primero tienes que llegar a esa posición con un montón de gente más. Porque estamos hablando de 185, no de 170. Primero tienes que ganarle, yo que sé, a un Pablo Costa. Primero tienes que ganarle a un Jared Cannonier. Primero tienes que ganarle a esos bichos, que esos bichos tan grandes. Esos bichos tan grandes y fuertes, Jared Cannonier y Pablo Costa. Capaz que le gane, pero esos bichos tan grandes. No es lo mismo hacer lucha con cualquiera en 170 libras, que no son animales grandes, que con un Pablo Costa que te pesa 220 libras. No es lo mismo que te pegue un rebote en 214 libras, creo que fue una de las peleas con Joel Romero, si no me equivoco, creo que fue con Joel Romero, que el tipo de rebote lo metió en 214 libras. No es lo mismo. No es igual. Israel Adesanya ya sabemos que puede dominar a ese tipo de mostrico, pero yo quiero verlo a él dominando a ese tipo de animales. Porque lo que pasa es que en 170 él sí se ve grandísimo. En 170 Khamzat Chimaev es grande, pero en 185 él no es grande. En 185 él es un 185 normal, como Israel Adesanya, un tipo que no tiene que cortar mucho peso. 185 normal. Yo lo quiero ver con los bicharracos. Y esto es lo que digo. No, si está en la espalda de Israel Adesanya, primero pasa el proceso, hermano. Primero va a ser proceso, porque veo mucha gente especulando que Khamzat ya va a ganar las dos divisiones. Hay gente que dice que va a ganar tres. Y yo digo, ojalá, porque me encanta. Pero bueno, primero, Pipo, vamos a darle tiempo a esto, ¿no? Y pelea. Vamos a darle tiempo y pelea, porque el otro año estaba peleando prácticamente toda la semana. Tenía una pelea de Khamzat Chimaev. Y este año ya empezamos con lo mismo. Sí sé que él estuvo enfermo y todo eso. Que es verdad que eso casi le pasa factura, sobre todo psicología. Pero hay que verlo. Tiene que pelear, bro. Tiene que pelear. Entonces, ¿estoy subido en el tren de Khamzat Chimaev? Sí. ¿Le puede ganar mañana Khamzat Chimaev a Israel Adesanya? Ni en pedo. ¿Le puede ganar mañana Khamzat Chimaev a Kamaru Usman? Mi opinión. Estas son opiniones mías particulares. Ni en pedo. Hay un proceso de por medio primero. Hay un proceso. Y tienen que ponerlo a pelear. Así que bueno, yo creo que Dana White lo va a llevar despacio porque sabe que es una estrella y sabe que vende mucho. Pero bueno, nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. The kick thrown in by Khamzat. Oh, the right hand! But you're walking here. You're carrying him. The takedown was available much earlier. Everybody, I come here for everybody. Kill everybody. I'm the champion.